Por segunda ocasión en la actual administración, trabajadores del Hospital General de Puruandiro tomaron las áreas administrativas en exigencia de la destitución del director Eduardo Carmona Martínez, por supuesto acoso laboral, tema que está atendiendo la Secretaría de Salud en Michoacán. A decir de los trabajadores, están cansados de los malos tratos, prepotencia y el poco interés que tiene el galeno para desempeñar su cargo. La toma dio inicio el pasado lunes 6 de marzo a las 7 de la mañana, dejando abierto el servicio médico, con el objetivo de que los usuarios no se vean afectados por estas acciones. El pasado martes 7 de marzo, la secretaria de Salud, Silvia Hernández Capi, acudió a las instalaciones del nosocomio para escuchar las denuncias de los trabajadores, a fin de indagar las acusaciones del personal y buscar una solución a la problemática. En ese tenor, la funcionaria estatal indicó que también se citó al director del hospital para conocer su versión de este conflicto. Ellos sí comentan que hay acoso laboral, pero te repito, hasta que no tengamos las pruebas y lo tengamos por escrito, nosotros no podemos decir si lo hay o no lo hay. Estamos en la investigación. Con esto, Hernández Capi puntualizó que la investigación tiene que ser precisa y en el caso de comprobar cada una de las acusaciones, se procederá con la toma de la decisión, la cual puede ir con la separación del cargo del director del nosocomio. De ninguna manera estaremos de acuerdo en que haya una situación de este tipo, porque pues como trabajadores tenemos también que ser respetados y tenemos que ser tratados de buena manera, para que nosotros podamos también ese mismo trato darlo a nuestra población.